Lunes 20 de junio del 2016. Amigos televidentes, reciban el cordial saludo y afecto de siempre. Por parte de quienes formamos el equipo de Noti Girón, el enfoque semanal del Cantón. Bienvenidos a nuestra nueva entrega informativa semanal a través de Girón TV. Compañeros, buenas noches, Eloy. Gracias, Tatiana. Buenas noches, amigos. Empezamos dándoles a conocer que este espacio es de categoría A, apto para todo público, con contenidos y informativo o de opinión y F, formativo, educativo y cultural. Les invitamos a participar llamando al 2275-573, enviarnos mensajes de texto o WhatsApp al 09-84-88-6690 o a través de las redes sociales de Achiras en Twitter y Facebook. Este semanario se transmite en vivo y directo cada lunes a partir de las 19 horas de Ecuador. Los días posteriores, martes, miércoles y jueves, son reprises, que los pasamos a las 8, 12 y 18 horas. Ahora también puede revisarlo inmediatamente en nuestra cuenta de Facebook de achiras.net. De inmediato les damos a conocer los titulares que hicieron noticia esta semana. Juntas parroquiales de la Asunción de la SUAY cumplieron plantón frente al SRI exigiendo la devolución del IVA. Paralizadas obras en la Asunción por retrasos y corte de presupuesto, manifestó el presidente. En vivo hoy nos acompañará Marcelo Lalbay. Viernes se presenta revista Girón 360 grados por los 192 años de cantonización de Girón. 49 años del Ministerio de Salud Pública del Ecuador se festejó en Girón. Gobierno autónomo descentralizado, sin acuerdo aún para el cobro de tasa por recolección de basura. Con buena voluntad, adecentan parque del barrio Las Rosas. Algunos usuarios, al momento de matricular sus vehículos, pagan dos veces por el rodaje municipal. Ladrones intentaron vaciar casa en Santa Marianita y municipio analiza reducción de salarios a funcionarios de libre remoción. Representantes de las juntas parroquiales de la SUAY, agrupados en el CONAGOPARE, el miércoles 15 de junio realizaron una protesta en Cuenca por el retraso y recorte del presupuesto y la devolución del IVA. No existe recursos ni para los sueldos, pero las emplades exigen el cumplimiento de los proyectos y califican en función de aquello la eficiencia administrativa y en base a ello se les aplican las multas, manifestaron. La medida se cumplió con una marcha pacífica desde el Estadio Alejandro Serrano hasta las instalaciones del SRI, donde se dio un plantón y posterior reunión con el director zonal 6 del Servicio de Rentas Internas, ingeniero Jaime Ordóñez, quien destacó la importancia de este tipo de diálogos, pero aclaró que la devolución del IVA no es competencia del SRI, sino del Ministerio de Finanzas. ¡Viva los gobiernos parroquiales! Bueno, el objetivo de esto es un poco hacer conocer la disconformidad que estamos los gobiernos parroquiales de la provincia de la SUAY por la falta de asignación de los recursos, por la disminución de los recursos que se nos ha hecho en dos resoluciones, una el mes de marzo y otra el mes de junio. ¿No? La primera se nos hace un recorte del 12% y en segunda instancia se nos hace un recorte del 9%, es decir, el 21% menos a los gobiernos parroquiales, además de que las cuotas se entregan demasiadamente atrasadas. 3-4 meses de retraso. En el mes de mayo se nos hizo una transferencia del 15% de una de las alícuotas adeudadas. Luego se hace una nueva transferencia este día jueves, después de la reunión que se tuvo aquí en el CONAGOPARE y en el CONGOP en Quito, se hace una nueva transferencia, pero se transfiere el resto del porcentaje del mes de abril, se completa lo del mes de abril y se hace un aporte del mes de marzo. No es que se ha entregado la totalidad, es decir, nos están debiendo un porcentaje de marzo, de abril, la totalidad de mayo, la totalidad de junio, y hay otras juntas parroquiales que les deben incluso de muchos meses más atrás. Efectivamente, nosotros hemos tenido planificado ya empezar la ejecución de obras en el mes de marzo, en el mes de abril, pero al momento no hemos podido ejecutar absolutamente nada porque en realidad no hay el presupuesto, no hay cómo certificar las partidas presupuestarias. ¿Cuál es el objetivo de ir hacia el SRI? Bueno, el SRI nos debe a nosotros de las juntas parroquiales, como la ley de tributaria mismo dice. Todos los gobiernos parroquiales al ejecutar sus proyectos deberán pagar el impuesto al valor agregado, este rato es del 14%, y obviamente ese recurso tiene que ser devuelto a los gobiernos parroquiales. No se nos ha devuelto desde el año 2010, en algunos casos hasta el año 2014 se nos debe alrededor de $600,000 y del año 2015 nos deben $1,300,000, es decir, nos está deudando
del SRI, $1.700.000. Es lo que queremos al menos hablar aquí para que nos respondan. Y obviamente la intención no es molestar a nadie, no perjudicar a nadie, no poner al país en confrontaciones. Lo que estamos buscando es sentarnos en una mesa de diálogo para conversar y ver cuál es la salvedad que nos dan. Planteamos nosotros una moratoria, es decir, que el SRI no nos, que no paguemos el valor agregado a nuestros proyectos. Planteamos también que el IES no nos cobre las multas, que el Banco del Estado no nos grabe intereses en las deudas que ellos tenemos. Eso es nuestro planteamiento, pero queremos sentarnos a dialogar, a conversar. Hasta el momento nadie del gobierno nos ha dicho sentémonos a conversar y busquemos soluciones. Si bien no es un asunto de competencia del Servicio de Rentas Internas, la devolución, sino del Ministerio de Finanzas, es una preocupación importante la que tenemos a nivel nacional. Durante los últimos años se ha estado dando las transferencias en situaciones normales, ¿no? Y durante los últimos meses el Ministerio de Finanzas ha tenido algunos retrasos que obedecen a la situación coyuntural. Repitiéndoles, sin que esto sea una responsabilidad directa de nuestra institución, sino del Ministerio de Finanzas. Yo voy a conversar personalmente con la gente del Ministerio de Finanzas, voy a conversar con el director general. El director general está preocupado de solventar la situación a nivel nacional, obviamente, de los gobiernos autónomos. Voy a, apenas concluyamos esta reunión, tengo ya lista una reunión con el director general para poder indicarle estas situaciones, ¿no? Entre las parroquias movilizadas estuvieron representantes de la Junta Parroquial de la Asunción. El presidente Mauricio Cajamarca asegura que los recursos no les transfiere el gobierno y no pueden hablar de obras en la parroquia porque no tienen ni siquiera para pagar sueldos ni servicios básicos. Aseguró que les adeudan de 3 meses y la devolución del IVA de los últimos 3 años. Los gobiernos parroquiales del día de hoy nos hemos reunido en vista a que el gobierno nacional no nos transfiere los recursos que nos están adeudando a los 61 gobiernos de las parroquias de aquí de la provincia de La Suay. Al gobierno parroquial de la Asunción nos están adeudando ya de 3 meses de lo que el Ministerio de Finanzas nos transfieren, y realmente la situación es bastante crítica porque nosotros no podemos hablar de obras ya ahorita en la parroquia porque no tenemos recursos prácticamente ya ni para pagar los sueldos del personal del gobierno parroquial. Asimismo, lo que es en el tema de la devolución del IVA con el SRI, prácticamente ya nos adeudan de algunos años y prácticamente es un problema bastante grande que estamos viviendo todas las parroquias a nivel de la provincia y del país. Hace 15 días nos transfirieron el 10% de lo que es del mes de marzo, que no nos avanza ni para pagar ni los servicios básicos, y la semana pasada nos hicieron un ajuste del mes de marzo. Entonces imagínense, nos deben de abril, mayo y ya de junio, son 3 meses. Entonces, ¿cómo poder cumplir con nuestras comunidades si estamos con una situación bastante crítica a nivel de todas las parroquias? Encima de esto, el problema más grande es que nosotros como parroquias no tenemos ningún ingreso extra, no tenemos ingresos. Entonces nosotros prácticamente dependemos de esto. Y ahorita nosotros vamos a algún ministerio, todo ministerio dice que estamos en crisis. Entonces, ¿cómo trabajar ante esto para servir a nuestra población? Prácticamente todo lo que a nosotros nos transfieren alrededor de $16.000 mensuales, entonces nos deben de 3 meses, la devolución del IVA de todos estos últimos años. Entonces prácticamente nosotros estamos sin recursos en el gobierno parroquial, y a nivel de la provincia, en la asamblea de la semana pasada, la situación es más crítica todavía. Hay compañeros que han despedido a técnicos, están impagos 2-3 meses los compañeros vocales, la junta parroquial en sí. Están trasladándose hacia el SRI. ¿Qué respuesta es la que se esperaría por parte de ustedes allí? Una resolución con el SRI, prácticamente que nos apoyen en este tema de que la devolución del IVA ya se nos dé, digamos, alguna información cómo nos van a devolver este recurso, porque al fin y al cabo son recursos que nosotros también en el inicio de todos los años hacemos como una deuda que está por cobrarse. ¿Se manifiesta alguna injerencia política en este tipo de manifestaciones? No.
Aquí estamos la mayoría de los 61 gobiernos parroquiales y como pueden ver aquí prácticamente estamos el día de hoy, ha sido una marcha pacífica, hemos invitado, se ha invitado lo que es desde parte de Conagopare a lo que es los presidentes y vocales más prácticamente estamos aquí y aquí estamos representados los 61 gobiernos porque la afección no es solo a un grupo, la afección es a todos los 61 gobiernos de la provincia. Prácticamente nosotros está paralizado todo a nivel de la parroquia, la situación como les decía, no podemos hablar de obras ahorita, ya hemos incumplido casi en la mayoría de comunidades que estaban previstos hacer ajustes de casas comunales, de lo que es el mantenimiento de espacios públicos, porque no tenemos los recursos, entonces prácticamente nosotros como autoridades de la parroquia ya estamos quedando mal ante nuestra población por la falta de los recursos. Ya se ha venido conversando con el presidente de Conagopare, que tuvo una reunión con el representantes de gobierno e incluso representantes del Ministerio de Finanzas, en donde se nos ha ofrecido maravillas, pero hasta el momento no se ha cumplido. Efectivamente, somos conscientes del momento que está atravesando el país en el tema del terremoto que hubo, en el tema de la economía mundial, pero de todas maneras a la zona rural de donde nace la patria se ha quedado olvidado, pues si prácticamente no nos están dando los recursos que por ley nos corresponden. Yo creo que la mesa de diálogo que se está proponiendo es absolutamente pertinente. ¿Sí? Si es que es voluntad de ustedes, nosotros podemos apersonarnos para generar el espacio de diálogo. Sí. ¿Sí? Sí. Y yo quisiera también clarificarles a ustedes algunas cosas que es sumamente importante. El SRI no devuelve los valores a los gobiernos autónomos descentralizados en general. Se hace una verificación de los valores y se comunica al Ministerio de Finanzas para que el Ministerio de Finanzas haga la transferencia de los recursos. Varios propietarios de vehículos cuyos documentos constan registrados en otras ciudades podrían estar pagando dos veces el impuesto al rodaje municipal. Así nos comentó un usuario que pidió reserva de su nombre y efectivamente se lo pudo comprobar, pues en ocasiones el rodaje está ya cobrado en el certificado que emite el banco. Sin embargo, en la unidad municipal de tránsito de Girón se pide como requisito el comprobante de pago emitido por la municipalidad del Cantón Girón, con lo cual el usuario estaría cancelando dos veces este requisito. Con esta inquietud acudimos a la Unidad Municipal de Tránsito de Girón, donde el director, el arquitecto Freddy Machado, nos manifestó que efectivamente se está dando este inconveniente con un 10% de usuarios aproximadamente. El problema se origina en ciertos convenios existentes entre los municipios de Ciudades Grandes y el SRI. Se espera que esta anomalía sea superada a partir del año venidero. Al respecto a lo que es el rodaje, hay que reconocer que el sistema, el SRI tiene convenios con algunos cantones o algunos GATs para el cobro de rodaje. El Cantón Girón no tiene el convenio como muchos otros cantones a nivel del país, no tiene ningún convenio con el SRI, por lo que se está generando este cobro de rodaje. El mismo que está realizándose doble vez el pago. Nosotros estamos exigiendo este comprobante de pago de rodaje municipal es porque tenemos una ordenanza vigente. Entonces no podríamos proceder a realizar ningún trámite de matriculación de ningún vehículo sin el previo pago en nuestras arcas municipales. Muchas veces estos rodajes que se cancelan el valor de la matrícula están destinados al Cantón Cuenca, Cantón Guayaquil, Cantón Pichincha. Entonces no sabemos a ciencia cierta dónde está yéndose esos dineros, por lo que ahora en las últimas reuniones que hemos tenido con la agencia, capacitaciones y todo, se manifestó estos inconvenientes que está presentando, porque no son todos los carros tampoco que vienen grabados del rodaje, sino son ciertos, que sé yo, de unos 100 vienen unos hasta unos 10 vehículos grabados del rodaje, por lo que se manifestó a los técnicos de la agencia que está sucediendo esto. Entonces supieron manifestar verbalmente que van a conversar con el Tesorería Nacional, que es lo que es recaudación a nivel nacional, y va a conversar con el SRI para evitar ya estos convenios, para que cada uno de los GATS
vea y analice las formas de cobro de este rodaje ya para de forma directa para cada uno de los gas y no por medio del SRI. Lo más lógico ahorita es deshacer todo convenio y que la recaudación sea por las propias arcas municipales. Ese es el mejor método y se evitaría la duplicidad en algunos de los casos del rodaje. Quedaron comprometidos para el 2000, para la emisión del valor de la matrícula del año fiscal 2017, ya no va a existir este impuesto de rodaje. Hay que recordar también que no todos los cantones tenían la competencia, eran los principales: Cuenca, Guayaquil, Quito, Santo Domingo de los Áchilas, por el nivel vehicular que tenían ellos. Entonces era mucho más práctico hacer el cobro dentro del valor de la matrícula y procedieron a hacer estos convenios. Hay que recordar también que ahora también ya no viene grabado los valores de recargos dentro de la matrícula porque están dejando ya competencia municipal. Entonces progresivamente se está dando este cobro de ya solo del valor de matrícula dentro de lo que graba el SRI, lo que emite anualmente en el valor de matrícula. Agradecemos la presencia de Marcelo Lalvay, artista gironense que en los últimos meses ha estado realizando un trabajo, su propio material discográfico y que de hecho ya está a la venta. Vamos a conversar con Marcelo sobre este material que lo puso desde el 1 de junio, ¿verdad, Marcelo? Muy buenas noches, Eloy. Muy buenas noches, Girón. Gracias por este diálogo. Sí, el disco está a la venta, está disponible en las tiendas musicales del país desde el 1 de junio. Estamos trabajando en las labores de promoción, de difusión dentro de la provincia y también las provincias vecinas. Si hacemos un poquito de historia sobre el trabajo que representó el poder contar con este material que estamos agradeciendo a Marcelo por la bondad que ha tenido de donarnos, de regalarnos uno de los trabajos. Coméntenos algo de la historia de este trabajo discográfico. Bueno, es un sueño en realidad largamente pensado y anhelado, ¿no? Yo creo que siempre quise hacer realidad este disco y, bueno, comenzamos en el 2014. En el 2014 hicimos la preproducción un par de meses con un amigo músico que se llama Cristian Quesada y a finales del 2014 comenzamos a grabar. Esta grabación más o menos nos tomó 6 meses en grabar todo el disco. Y bueno, de ahí transitamos otros caminos, salimos del país para terminar en Buenos Aires la masterización, que es la etapa final del disco. Y bueno, desde el mes de junio ya está disponible aquí en el país y bueno, también fuera del país podríamos enviarlo, ¿no? ¿Tanto tiempo, Marcelo, para la grabación del disco de toma? Bueno, en realidad eso sucede cuando, en este caso, cuando el artista es independiente, ¿no? No estamos auspiciados por una casa discográfica ni nada que se parezca a esto, ¿no? Bueno, el disco se hizo acreedor a un premio en la municipalidad, eso ya les había contado. Y sí, en el municipio de Cuenca, en el departamento de cultura, y gracias a este incentivo pudimos terminarlo, porque realmente los costos son altos y se nos hace duro, ¿no? Se nos hace el camino, se nos hace largo, pero bueno, tiene estas cosas bonitas también la vida y bueno,
valga la oportunidad también para mencionar a otras entidades como la Cooperativa de Ahorro y Crédito, señor Regirón, que también se sumó al apoyo para que se pueda terminar esta producción. Ahora, también yo me refería, y desde luego toma mucho tiempo, pero también de la calidad de disco, de la calidad de música, de todos esos detalles que generalmente se los pasa por alto. Muchos artistas que hay, entre comillas, en nuestro medio, que se proponen hoy, a la otra semana ya están con su disco. Y bueno, o sea, igual es admirable también la rapidez que algunos compañeros músicos pueden elaborar su material. Bueno, en nuestro caso hemos tratado de tener un nivel de autoexigencia para dar lo mejor de nosotros, ¿no? Porque yo creo que la gente se merece el mejor esfuerzo y en todo aspecto de la vida que uno puede aportar a la sociedad. Entonces no hemos pensado tanto en el tiempo que nos va a tomar. Obviamente nosotros nos proyectamos otra duración de este proyecto, pero las cosas se van dilatando, se van extendiendo, y uno quiere hacer mejor las cosas. Entonces, bueno, está listo ya, nos tomó lo que nos tomó, pero estamos con la satisfacción de que dimos lo mejor de nosotros. Este disco ha sido promocionado a nivel nacional a través de medios de comunicación, de grandes medios de comunicación. Hablemos de Teleamazonas, RTU, en estaciones de radio de Quito, Guayaquil, Loja, creo que estuvo la semana anterior. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Marcelo? Bueno, estamos en plena campaña de promoción, de difusión del disco, ¿no? Aquí tenemos la suerte de ser conocidos, ¿no?, por el mismo hecho de que somos de aquí, de Girón. Pero bueno, el tan solo salir a Cuenca se nota lo difícil que es el camino, que nada es fácil, y vamos de poco, ¿no? Primero adelantamos la masterización de la primera canción, estuvimos desde noviembre promocionando, en diciembre se hizo más intensa este proyecto de difusión en la ciudad de Cuenca, en las radios, en los canales de televisión de aquí de la provincia, y luego en el mes de marzo viajamos a Quito. Después de Cuenca fue la primera ciudad a la que viajamos, y sí, estuvimos en algunos canales de televisión, en algunas emisoras, está sonando ya algunas canciones del disco, principalmente Simplemente Amor, que es la canción que la estábamos promocionando todavía. Que inicialmente estuvo ya... Sí, estaba lista ya. La primera, ¿no? Sí, es la primera canción de las 12 que tiene el disco. Y hace tres semanas, un poquito menos quizá, viajamos a Loja, y en Loja también hicimos una campaña intensa de difusión, de promoción en todas las redes. Me parece que visitamos 10 estaciones radiales, 2 medios escritos de prensa y 2 canales de televisión de allá de la provincia. Y la expectativa es buena, los comentarios son bastante positivos y son cosas que a uno le motivan, ¿no? Y bueno, los planes de ahora de promoción se centran en volver a Quito de aquí en más o menos un mes. Bueno, y sobre todo esta propuesta musical que usted la plantea, que no es de lo común en nuestro medio. Entonces, en ese sentido, ¿cómo está yendo la apreciación, la aceptación de la gente? Usted nos manifiesta que está en buen camino, pero abrirse justamente con esta propuesta se torna a lo mejor más duro, Marcelo. Sí, el camino no es fácil. El disco tiene 12 canciones, como les decía, 12 canciones, de las cuales 10 son temas compuestos por mí, son canciones completamente nuevas, inéditas. Bueno, De Mil Colores ya la conocemos, que ha sido un videoclip que lo hemos publicado desde el año pasado, y Simplemente Amor también desde hace unos meses. Pero aparte hay 8 canciones más que son completamente desconocidas. Entonces, al trabajar con canciones que para el público son totalmente nuevas, tenemos un poco de, bueno, no miedos, pero sí vamos con cautela, porque hay que avanzar con paciencia, sin prisa y sin pausa también, pero vamos con esa expectativa, ¿no? O sea, no es lo mismo que hacer un disco de canciones ya existentes, de reediciones de otras obras, de otros autores, totalmente, que hacer un trabajo con canciones nuevas, ¿no? Con canciones de autor. Entonces, eso no está tomando tiempo, pero los resultados se van dando de a poco, ¿no? Escucho y
me han comentado los amigos, la gente que día a día me está apoyando en las redes sociales. La canción está sonando, por ejemplo, las canciones están comenzando ya a sonar aquí en la provincia de La Suay. En Cuenca. En algunas radios. En Cuenca estamos bien y eso nos motiva mucho, ¿no? Ahora las personas interesadas en adquirir este disco lo pueden hacer en Cuenca, en Girón, en achiras.net está. Por supuesto. No sé si hay otro lugar también que se esté vendiendo aquí en Girón. No, aquí en Girón es el único y exclusivo lugar de achiras.net. Ya, en la ciudad de Cuenca estamos con un almacén que se está encargando de la distribución. Y no solo para Cuenca, sino para otras tiendas en el país. Estamos en el Círculo Musical, que está ubicado en la Presidente Córdoba, es el local principal. Entre Benigno Malo, puede ser. Luis Cordero y Padre Guir, esa es la edición. Presidente Córdoba. Sí, ahí está el disco, en el almacén, el surtido también. Y estamos de a poco ubicándole en las demás ciudades del país. En Loja también está el disco ya disponible. Para el exterior, Estados Unidos, en el cual hay bastante hermano gironense que reside y que a lo mejor estarán deseando. Bueno, ya han enviado comprando aquí, pero a lo mejor es necesario algún punto en Estados Unidos, Marcelo. Es muy buena la idea. La verdad no me he descuidado en eso un poquito, pero sí, está muy buena la idea y a lo mejor si es que alguien desea o necesita el material, se puede comunicar conmigo y yo se lo puedo hacer llegar por ahora hasta tener un punto en donde lo pueden conseguir, ¿no? Bueno, y hoy teníamos previsto también que usted interprete aquí algunas canciones, pero hemos resuelto de que la música con mayor tiempo, incluso usted nos deleite el día viernes, que tenemos un programa especial por los 192 años de cantonización de Girón en el Cuerpo de Bomberos, Marcelo. Sí, voy a estar en el evento, que para mí es realmente un gusto, un placer cantar aquí en mi pueblo, donde que yo di mis primeros pasos y es mi casa, ¿no? Y les hago una cordial invitación a todas las personas que deseen, no solamente escuchar mi música, sino que van a ser muchos gironeses exponiendo otras obras, incluso literarias, me parece. Exactamente, historia, cultura, todo. Por supuesto, entonces yo creo que es parte de nuestro compromiso como gironeses, ¿no? Un aporte para seguir creciendo como sociedad. Entonces les invito a todos ustedes a participar y a los que están, a los amigos que están fuera del país, incluida mi familia, un saludo para ellos. A seguirnos también a través del internet, ¿no? Estoy seguro que se va a transmitir. Exactamente. Bueno, entonces, yo estoy contento de poder participar en este programa y me voy a preparar de la mejor forma y les espero a todos ustedes. Bueno, y una de las mejores maneras de apoyar al talento local, al artista, es adquiriendo el disco. Uno, por apoyar, pero otro es, nosotros hemos escuchado, existe un material muy lindo, muy hermoso, tan bien elaborado, es un trabajo de lujo que ha realizado Marcelo en este primer trabajo, valga la redundancia, que él lo presenta. Entonces, les invitamos a que adquieran el disco. Reiteramos, en la oficina de chiras.net.es, en la García Moreno y Arturo Sánchez. Uno, por tener el disco, trata de un artista gironense, y otro también, de esa forma estamos apoyando a que el arte de Marcelo pueda seguir surgiendo. Marcelo, sus palabras finales. Muchísimas gracias. Bueno, reiterarles el agradecimiento a toda la gente de Girón. Yo me siento muy feliz y contento, y eso me motiva muchísimo cada vez que yo puedo apreciar. Bueno, ahora que el internet es una plataforma importantísima de comunicación, puedo apreciar todos los mensajes que la gente me hace llegar y me hace partícipe, ¿no? Entonces yo les quiero agradecer a todos ustedes. Yo realmente cuando salgo de aquí de Girón, yo siento el apoyo y el cariño de todos. Y siento que no estoy solo, ¿no? Es una forma también de sentirse apoyado, ¿no? Con ese apoyo incondicional y saber que hay gente que a uno le desea lo mejor. Entonces, también mis mejores deseos para todos ustedes y una nueva invitación para que asistan este día viernes al evento. Bueno, ya tenemos un compromiso, el apoyo que se tiene, es un compromiso puesto que
todos esperamos verlo surgir, que a través de su arte, de su música, nuestro cantón sea conocido en otros lados. Entonces, de alguna forma nosotros estamos a la expectativa de que las cosas que usted hace, las haga de la mejor forma para... Muchas así gracias. Hasta nos sentimos nosotros también identificados. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el pueblo... bueno, de pronto es un aporte sencillito y pequeño el que yo estoy haciendo, porque Girón se basta con su historia, se basta solo con lo hermoso, con el hermoso paisaje que tiene, ¿no? para atraer, para hacerse conocido. Y bueno, si yo puedo hacer un pequeño aporte también para que esto suceda, en buena hora. Bueno, cada quien desde nuestro punto hacemos nuestra patria, nuestro Girón. Gracias, amigos. Vamos nosotros a una pausa comercial. Regresamos enseguida con más informaciones. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Aventura Park. Disfruta de una experiencia única rodeada de naturaleza y adrenalina pura, con gran variedad de actividades, canopy, piscinas, restaurante, senderismo, paseo en caballo, pesca deportiva, paseo en bote, cabañas de hospedaje, rodeo, pistas de 4x4, downhill y motocross. Visítanos en Lenta, Valle de Yunguilla, entrada a la Asunción, vía Balsapamba, Aventura Park. Sé protagonista de tu propia aventura. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Continuamos con ustedes. Todos los locales que requieren permiso de funcionamiento de la Intendencia de la SUAY, hoteles, restaurantes, bares, cantinas, tiendas de abarrotes, panaderías, etcétera, tendrán que desde el día de hoy ingresar sus datos para obtener su permiso de funcionamiento ingresando a la página web www.mdi.gob.es. Incluso quienes tienen que renovar su permiso. Para mayor información, acérquese a la comisaría de policía que funciona en la calle Abdón Calderón y Bolívar, frente a la Fiscalía. En la sesión ordinaria del jueves del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, con 4 votos en contra y 2 a favor, se rechazó el ajuste al texto del convenio entre el GAD y la EMAIG para la recaudación de la tasa por recolección de basura y aseo público. A decir de los concejales, no existe claridad. Según Fausto Ávila, la ordenanza manifestaba que el punto de recaudación sería en la empresa eléctrica y más no abrir una ventanilla en el municipio. Para Javier Panamá, no está claro el cobro de un adicional de 20 centavos con una factura aparte que cobraría el municipio. Y Rodrigo Coronel cuestiona quién responde por errores que podrían darse en las planillas. Por su parte, el alcalde, quien votó a favor junto a Fausto Benalcázar, recalcó la irresponsabilidad de administraciones anteriores que no aprobaron la ordenanza, por lo que el municipio ha tenido que asumir los valores de recolección que superan el millón y medio de dólares. Una nueva reunión. De saber en un inicio de que el cobro iba a hacerse directamente en las ventanillas del municipio, yo hubiese pregonado con mayor cantidad de argumentos de que realmente se deba cobrar una tarifa fija, porque ese incluso fue el pedido
de la población, de un gran sector de la población, se terminó dando el brazo a torcer para que se cobre a través del consumo de energía eléctrica, porque se argumentó de que única el cobro iba a ser en las ventanillas donde se paga el servicio de consumo de consumo de la energía eléctrica. En tal razón, al existir ese cambio de cómo se estipuló esa metodología de cobro de la tarifa a darse, y ahora existe una forma distinta de cobro, pero yo tengo entendido que los diálogos con la empresa eléctrica están bastante costados, si bien de parte del EMAIC sí hay el interés de que se establezca el convenio para que el cobro se haga directamente en la empresa eléctrica, pero parece ser que del directorio en sí, de la mancomunidad, no hay tanto el interés de tener este convenio con la empresa eléctrica. Al existir ese cambio, yo no estoy en favor de que se haga este convenio. Creo que es hora ya de ir dando paso a que esta tasa sea recaudada, porque ya mucho tiempo, digamos, la municipalidad viene, como se dice, solventando estos gastos, ¿no?, que tiene ahí. Entonces mi voto sería a favor de que con los cambios que se ha realizado en este convenio, realmente sí es necesario darle una seguridad al usuario para que esté tranquilo y pueda pagar una tarifa realmente que vaya a representar los servicios que recibe sobre la recolección de la basura. Yo estoy en contra, señor alcalde. Se han cambiado algunas partes del texto. Esto deberíamos nosotros de conocer a plenitud al haber estos cambios. Por tal motivo, creo que este momento no es oportuno. Debemos de profundizar mucho más el tema. Estaría en contra de que se apruebe este ajuste al texto. No está claro todo, los cambios que se han hecho, entonces me gustaría que me aclaren de la mejor manera, y es mi voto en contra. Bueno, hubiera sido que este tema hace 10 años, como estuvo instado ya, esta empresa, si bien es cierto, antes ya pagaba la sociedad gironense este servicio, se mancomunó para bajar los costos, mejor hacer, mejor tener inocuidad, limpieza, pero han pasado de la empresa que son, pongamos, unos 8 años y no se ha podido por algunas responsabilidades, digo, porque finalmente son responsabilidades de los concejales, de los alcaldes, que no han podido inteligenciarse para dar solución para el bien de la propia sociedad. Bien o mal, deberían haberse hecho esta ordenanza y la población hubiera ganado mucho. Señores concejales, el municipio ha erogado más de $1.5 millones, subsidiando el 100%, una irresponsabilidad, pongamos entre comillas, solidaria, cuando la población podía haber estado ya contribuyendo y ahorrando de su municipio para el bien de ellos mismos. Lástima que no se ha hecho, y creo que nosotros también vamos ya 2 años en esa situación. Lo que no se da paso simplemente situaciones que estamos haciendo perder al mismo pueblo. En ese sentido, mi voto a favor, con la esperanza de que en los próximos días podamos solventar las inquietudes al respecto. Por iniciativa del personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón, el sábado en la tarde, con el apoyo de ciudadanos, se cumplió una labor social en el parque del barrio Las Rosas. Se limpió el lugar, sembraron árboles, arreglaron juegos. La idea se centra en devolver la utilidad de estos espacios y el compromiso ciudadano de cuidar y ayudar a mantener. El pedido también lo hicieron a las autoridades y representantes de instituciones a cumplir con sus obligaciones. Te agradezco mucho venir por acá, por estos lugares, a observar este parque que en verdad está deteriorado. Como bomberos estamos apoyando al barrio de Rosas, limpiando las calles, lo que estaba con montes, sembrando árboles, también
limpiando un poco lo que es el parque, arreglando los juegos para que los niños puedan disfrutar. Conjuntamente con la ayuda del señor, la ayuda voluntaria del señor Joaquín Pauta con su suelda, hemos podido, bueno, no arreglar, sino más bien adecentar un juego mecánico que está ya deteriorado. Digamos que el primer paso que estamos dando, el paso como es la limpieza arreglada de los juegos, como si el juego está bastante arruinado, dejámosle fijo para a ver si conseguimos un rulimán que necesitamos y en lo posterior arreglarle como y darle su respectivo funcionamiento. Quiero agradecerles también aquí a los Morados de las Rosas, no están todos, pero sí están unos pocos siquiera ayudándonos, colaborando para la limpieza, la arreglada de los de todo lo plantado de los árboles, arreglada de las plantas y para que, como ven ustedes, quedó con otra cara ya. Queremos hacer estas actividades de adecentamiento de espacios públicos conjuntamente con las personas de los barrios en los que estén ubicados este tipo de espacios. En esta ocasión hemos hecho en este parque junto al Coliseo, que es un espacio, nos damos cuenta que es un parque súper bonito, súper lindo, tranquilo, no hay ruido, así se puede venir con los niños, amigos, pero también recordándoles a los señores usuarios que se respeten los letreros, como podemos ver el límite de edad de los niños que pueden utilizar. Se sabe que son personas adultas las que están ocupando estos juegos y por ende se dañan. Cuidemos y ayudemos a cuidar para que así dar una buena imagen a la ciudadela, al pueblo de Girón. Y yo les llamo la atención que por favor el parque es de todos, que vengan, que estén, que cuiden, eso sí, de manera especial, que den un cuidado y para que el parquecito siga siendo, esté en buen estado para la niñez, que lo hemos hecho. Y los ciudadanos que se quieran unir a esta noble labor, que puedan comunicarse con nosotros, o si quiere que les ayudemos en su barrio, no sé, podemos apoyarles. En verdad que hay aquí muchas necesidades. Lo que veo en primer lugar es que las lámparas se encuentran apagadas, ciertos tiempitos se prenden y nuevamente se vuelven a apagar. Y las noches sí sería bonito de que esté iluminado, porque también vienen niños a estar aquí, a pasarse momentos, y da miedo porque todavía no hay muchas casitas ni nada y que les pase alguna cosa. Sí, pero rogaríamos de que los basureros siempre estén pasando por acá, porque muchas veces ha tocado de llevar las basuras allá del mercado, allí se ha dejado las basuras porque por aquí a veces no pasa. Que nos den plantitas, algo, consiguiendo para seguir sembrando, porque ya lo hicieron un poquito, pero luego han dejado, se han olvidado. De eso rogaríamos, que se preocupe el municipio también de hacer la limpieza de las calles y a los vecinos de aquí, de nuestra ciudadela, Las Rosas, que también todos nos demos una mano si vemos que hay destrucción, que llamemos la atención. Esta mano que les damos aquí a los señores usuarios sería también recordarles de que se debe adecentar cada vecino de este sector los frentes que están alrededor de este parque. Claro, eso sería lo bueno, porque lo primero nosotros hacer nosotros y exigir a las personas que hagan, pero haciendo nosotros, no esperar solo que nos den haciendo. El GAD municipal de Girón y el Colegio Nacional Técnico Remigio Crespo de la parroquia La Asunción firmaron un convenio para la producción de plantas de café destinados a programas de forestación en áreas críticas del cantón, con cuidados y preservación del ambiente y garantizar la seguridad alimentaria. El acto se cumplió en el Salón de Sesiones del municipio. El objeto del convenio, el presente convenio tiene por objeto garantizar la ejecución del proyecto de recuperación ambiental de zonas degradadas con implementación de prácticas agroforestales en comunidades del Cantón Girón mediante la articulación y coordinación interinstitucional. Las partes se obligan, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal se compromete a finalizar los rubros contemplados en el proyecto hasta un monto de $1,702 como parte de la repotenciación del vivero forestal que permita la consecución de los resultados planteados conforme el proyecto que se anexa, garantizar la capacitación y asistencia técnica conforme establece el proyecto, establecer con 3 meses de anticipación un cronograma de entrega en función del porcentaje de plantas que será beneficiario el GAD municipal como parte del Colegio
deberá atender, destinar las especies reproducidas a los programas de forestación en las comunidades identificadas conforme al proyecto. El Colegio Nacional Técnico Remigio Crespo Toral se compromete a reproducir 50.000 plantas de café conforme establece el proyecto, para la cual este coordinará con otras instancias como son el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAT, que apoya a la consecución de este resultado, implementar el plan de producción y sostenibilidad del proyecto, entregar sin costo alguno el 70% de la producción al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón para que la implementación de programas forestal la cantidad que asciende a 35.000 plantas de café, participar en la mesa de ambiente con la finalidad de supervisar el cumplimiento del presente convenio, garantizar la participación de los estudiantes involucrados en los proyectos en los diferentes procesos de capacitación. El plazo, señor alcalde, señores concejales, es de 18 meses a partir de la suscripción del mismo. Nos alegramos con el licenciado Felipe y su institución poder compartir esta responsabilidad de devolver a la población esta cultura del cultivo del café. En el sentido, pues, son 35.000 plantas, entiendo que son alrededor de unas cerca de 20 hectáreas que se van a reforestar con plantas que van a hacer mucho servicio. Esperamos tener el éxito deseado en este proyecto. Realmente nosotros también estamos muy comprometidos con el aspecto de agricultura y mucho más todavía con la reforestación de los sectores. Incluye también, si me gustaría también en el futuro, ver si planificamos una reforestación en lo que son los espacios de los nacimientos de las vertientes, de las fuentes, que en nuestra parroquia realmente está muy, muy, muy despreocupado este sistema. Rompe velocidades son un peligro en la vía que une a Azuay y El Oro, jurisdicción de Girón. Los rompe velocidades que existen en la vía Cuenca-Girón-Pasaje, jurisdicción del cantón Girón, representan peligro por falta de señalización. Estos están completamente despintados y es frecuente que conductores hagan frenadas bruscas cuando se percatan de la presencia de alguno. Estos obstáculos colocados para frenar a quienes desobedecen los límites de velocidad están situados en Santa Marianita, Barrio La Gloria, sector del Monumento a la Cholita Gironense, Colegio Alejandro Andrade, Loma de Lentag e ingreso a la comunidad de Corazón de Lentag. Es necesario que se pinten estos obstáculos antes que se produzcan accidentes. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón realiza una invitación a la ciudadanía y a sus autoridades a la presentación del vehículo de primera respuesta Ford 550 T1.2 que se encuentra ya operativo. Asimismo, será una demostración con el personal del funcionamiento de esta autobomba. Atentamente, la Jefatura del Cuerpo de Bomberos. Tenemos un artículo de opinión que nos hace llegar el doctor Hugo Lucero Luzuriaga, que lo titula Preocupación y conformismo. Dice así: con extrañeza, y por qué no decirlo con preocupación y malestar, observamos que en nuestro cantón Girón, y específicamente en su sector urbano, se manifiesta un abandonar de obligaciones que tienen los entes correspondientes para con nuestra población y, por qué no decirlo, para los que nos visitan. En efecto, muchos comerciantes invaden nuestras veredas. El comercio informal, sobre todo en la entrada a Girón, es un caos. Y existe un descuido y, por qué no decirlo, un abandono total en el mantenimiento de los espacios verdes y centros recreativos. En todas las ciudades y poblaciones del Ecuador y del mundo, las entradas a su centro urbano son intervenidas con el máximo empeño en función de convertirles en espacios seductores que den la bienvenida a propios y extraños. Ni qué decir cuando se identifican como la cara de las ciudades. Sin embargo, de lo cual, en nuestro cantón sucede exactamente lo contrario. En efecto,
Los parterres de la avenida Girón Pasaje y el espacio verde de la Cholita Gironense se han convertido en monumentos a la desidia e inoperancia, con plantas alguna vez ornamentales, hoy descuidadas, no podadas e invadidas en parte por la maleza. Y la preocupación es mayor cuando observamos que desde hace algún tiempo los semáforos de la avenida Girón Pasaje se han convertido en facilitadores del peligro para los conductores, por cuanto en vez de cumplir con sus funciones se han transformado por su vetustez y abandono en aparatos que emiten luces anárquicas cuando dicen que están funcionando. O caso contrario, semáforos que pasan todo el tiempo con la luz roja intermitente, acaso reclamando la oportuna atención de los respectivos funcionarios, que no recuerdan que estos instrumentos también deben emitir luces de color verde y amarillo para llamarse semáforos. Para dar solución a estos problemas no se requieren de mayores recursos, pero sí de la voluntad política y el deseo de servir a la población. Creemos que lo mencionado es solo un ejemplo de una parte vivencial diaria que se constituye en un muestreo de una realidad local no atendida y que merece la participación ciudadana en el tema de una contraloría social, en función de motivar el trabajo de nuestras autoridades y en un despertar de la población para reclamar sus derechos. Reiteramos, este artículo nos hace llegar el doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Aún no llega el verano y ya están los pirómanos. Hasta el momento tan solo se había registrado unos conatos. Pero el miércoles en la tarde se presentó el primer incendio forestal en la zona de Girón, que abarcó una media hectárea de chaparros en el sector del Masta. Por estar junto a la vía, los bomberos pudieron combatir con agua y en una hora y media las llamas se dieron. El humo quitaba la visibilidad en el kilómetro 6 de la vía Girón-Cuenca a las 14 horas del miércoles 15 de junio y era notorio desde varios kilómetros. Las lluvias y chubascos aún mantienen verdes los campos, sin embargo estas acciones muy típicas del verano y de temporadas de sequía se presentan prematuramente, siendo este el primer incendio forestal que se registra en este año. Han habido otros reportes pequeños que no pasaron de un conato. Las llamas estaban presentes junto a la vía, muy cerca de los postes de energía eléctrica. Los bomberos gironenses acudieron a sofocar antes de que causen mayores inconvenientes. A decir de uno de los socorristas, la persona que dio la alerta habría indicado que antes que se produzcan las llamas habían escuchado una explosión, versión que no ha podido ser verificada. Aproximadamente media hectárea de chaparro se consumió. Los cinco bomberos que combatieron el fuego utilizaron unos 1000 galones de agua. En una hora y media las llamas se dieron completamente, dejando su rastro de destrucción. Con este incidente y ante la cercanía de la etapa de verano, lo único que queda es hacer el trillado llamado a la conciencia de quienes prenden fuego o quienes suelen realizar las mal llamadas quemas controladas, que al final, gran parte de ellas se tornan incontrolables. Considerar que no solamente se incinera la vegetación, sino que se provocan graves daños al suelo, se lo desestabiliza y queda propenso a deslaves. Se contamina más aún a la atmósfera. Se extingue la vida silvestre y de insectos que cumplen también una función en el medio ambiente. Se gastan recursos económicos de la entidad encargada de mitigar flagelos y, sobre todo, se expone la vida de los bomberos. También preocupa el hecho de que a pesar de haber leyes que sancionan a los responsables, se desconoce que en alguna ocasión se haya podido determinar y castigar a los pirómanos que año a año devastan la naturaleza. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción.
Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. La invitación que realiza el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón para las autoridades presentes y la ciudadanía para la presentación del vehículo de primera respuesta es el día viernes 24 de junio a partir de las 15 horas en las instalaciones de esta institución. Este sábado 25 de junio el Cantón Girón, al igual que 32 cantones del Ecuador y muchos otros en Venezuela y Colombia, cumplen 192 años de creación. La provincia de La Suay también conmemora este hecho que lo reconoce como los más antiguos del Ecuador republicano. Este acontecimiento pasa por desapercibido en Girón a pesar de insinuaciones de personas e historiadores que desde hace muchos años vienen reclamando. Sin embargo, las autoridades de turno nada han hecho al respecto. Quienes hacemos Girón TV a chiras.net.es en colaboración con la empresa privada como son Soineg, Sodilibro, Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, Vallejo Arias Construcciones, La Cascada Salón de Recepciones, presentaremos este viernes en el Salón de los Bomberos la tercera edición de la revista Girón 360 grados. Una recopilación de historia, cultura, tradición gironense, músicos también de oriundos de este cantón Girón. Invitamos a la ciudadanía a acudir a este acto a partir de las 19 horas. Los ladrones volvieron a asomar esta vez en la comunidad de Santa Marianita. Una vivienda carente de luz por falta de un poste fue visitada por antisociales, quienes intentaron llevarse todo hasta la refrigeradora, pero al ser descubiertos huyeron con artículos pequeños. Agentes policiales llegaron al sitio pero evitaron dar declaraciones por no contar con autorización. Moradores del lugar dicen que estos hechos son frecuentes en la zona. Aunque nos llamaron los vecinos a decir que estaban, bueno, no decir que estaban alguien en la casa, sino decir que algo sonaba en la casa y venimos a ver aquí en la casa qué pasaba. Solo me dijo, hay una bulla en su casa, abajo, creo que están sacándose las cositas. En el susto también ya, como quiera, llevamos un carro y pudimos venir acá. En la casita pasa botada también, pero sí tenía unas cositas ahí. ¿A qué hora ha sido más o menos de esto? Exactamente, mi suegra me llamó hace unos 10 minutos para las 12. Sí, por los perros y ya he oído la bulla que han hecho caer algo. Entonces ha sentido, entonces yo creo que espió y nos ha visto que están ahí metidos en la casa. Se sacaron todas las cosas, solo se sacaron porque no pudieron llevar, gracias que los demás vecinos también ya estaban, ya salieron. Bueno, solo la única vecina que tenemos y mi mamá, y salieron y no se llevan, solamente sacan las cosas, pero ya no es la primera vez que se entran aquí en esta casa. Hace un año que se entraron, llevaron dinero,
La segunda vez se llevaron cosas pequeñas. Cosas pequeñas, no, no tiene mucho valor, pero igual se llevaron de esta casa. Y ahora ya está todo, todas las cosas afuera. Solo ya cuando recién acabé de llegar, vi la refrigeradora acá, casi afuera ya, totalmente afuera. Solo de cargar y demás cosas también ya afuera, todo afuera. Creo que han querido amontonar, hacer un montón para cargarse en algún carro. Han utilizado un pico han utilizado, no, no sé cómo se avanzaron a conseguir, pero con eso se han falseado las puertas, un pico. Tenemos un poquito de cosas que hace un año nos regalaron por nuestro matrimonio, entonces ahí había unas cositas. Eso se han llevado, porque cosas más grandes, por ejemplo la refri, el microondas que ya ha estado afuera, pues no han podido creo que abrazar y correr para llevarnos eso, entonces, porque estaba pesadita, entonces han dejado ahí el camino. ¿Ustedes dieron aviso a la policía? Dimos aviso, pero es que no es bastante, solamente van a presentar la denuncia en la fiscalía. Es bastante porque no avanzaron a llevar todas las cosas que estaban ya por salir de aquí de la casa. Aquí no hay luz. ¿Ustedes explicaban algún inconveniente que había? Sí, del poste que se nos vieron y no, ya le di el aviso a la empresa, pero dijo que no, que todavía tienen que ver dónde van a poner el nuevo poste. ¿Por eso no hay luz? Por eso no hay luz y tienen que firmar realmente los propios dueños. Varios robos y continuamente se da. Casi la mayoría es por robo de animales, se meten para los pollos, cuyes, eso se ha dado más. De ahí meterse en las casas también, sí, varias veces se han intentado meter en las casas. Sí les han cogido alguna vez. ¿Son de aquí mismo? Sí nos cuentan que son de aquí mismo, pero se cubren las espaldas para no se les quedar en mal, entonces. La banda de música Luis Paz está encalada y el consultorio médico del doctor Francisco Mendieta invitan a usted y a su distinguida familia a participar de un programa social y deportivo en homenaje a los padres del cantón a realizarse el día sábado 25 de junio. El programa en la mañana a partir de las 8 horas se desarrollará en las canchas de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Y en la noche, a partir de las 8 de la noche, el programa en el atrio de la iglesia, a partir de las 20 horas, retreta a cargo de la banda Luis Pauta Encalada, 21 horas presentación del taller de música de Santa Isabel, 21 horas 30, homenaje a los padres y elección del padre símbolo, 22 horas 30, presentación desde Quito del charango número 1 del Ecuador, Manolo Criollo, 22 horas 30, gran baile hasta el amanecer con la orquesta Juniors Band La Elegante. Queremos enviar saludos muy cordiales a quienes nos están sintonizando a través de nuestra página de Facebook de Achiras, a Cari Quesada, a Darío Quesada, a Patti Ortega, Sandro Álvarez, Daisy Terreros, Nancy Quinde, John Nat Andrés, Mayra Marín, Kish Peleo, Tarsila Astudillo, Rolando Roldán, Caterine Azoirsec, David Coronel, Lucía Crespo y Tiago Orellana. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía a través de nuestra página de Facebook. Es importante saber que nos sintonizan de algunos lugares de nuestro cantón y también del mundo. A decir de la directora financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, ingeniera Carmen Fares, por petición de alcaldía se realizó un informe para la reducción de salarios de funcionarios municipales de libre remoción. Es decir, alcalde, concejales y directores departamentales. Ello no operaría para personal fijo, puesto que están amparados en derechos adquiridos. El estudio analizó tres probabilidades de disminución del sueldo que podría ser del 4, 5 u 8%. Este análisis se lo realizará esta semana en la Comisión de Presupuesto presidida por el concejal Javier Panamá. Esta medida se la adopta en virtud de la situación económica que vive el país.
Con la presencia de representantes pertenecientes al Distrito de Salud 01-03 Girón a Santa Isabel, al cual asistieron autoridades y estudiantes en el Parque Infantil, se celebró el 49 aniversario de la creación del Ministerio de Salud. En una feria se mostró a los presentes los servicios que prestan los hospitales. Bueno, un día como hoy, 16 de junio, hace 49 años, en el año de 1967 se creó el Ministerio de Salud Pública, con el fin de atender a todas las ramas de la salud, a todos los niveles sociales, con una inversión que supera en los últimos 9 años alrededor de $13.500. Las obras en el sector de la salud continúan y marcan un hito en la historia del Ecuador y en la vida institucional del Ministerio de Salud Pública. En los últimos 9 años los cambios han sido evidentes. Nosotros podemos palpar aquí en nuestras instituciones, hablando del Cantón Girón, de nuestro hospital, todos los cambios que hemos visto. Es la primera ocasión que se hace una planificación de la gestión de salud con calidad y calidez. A esto se suma una verdadera ampliación de la cobertura hospitalaria. En solo lo que va del año 2015 y 2016 hemos recibido asignaciones presupuestarias, tanto de equipamiento, dinero para desentamiento mobiliario por alrededor de $367.000, algo histórico para el Cantón Girón. En este aniversario, el Ministerio de Salud Pública compromete su trabajo en beneficio de la población, dotándole de salud con calidad, con calidez en todos los rincones del país, con una atención especializada y enfocando también el trabajo en salud preventiva y gratuita. Se vienen proyectos nuevos para el Ministerio de Salud Pública. A nivel de nuestra coordinación zonal se está trabajando en la conformación de microredes para brindar atención 24 horas con especialistas. Estamos trabajando en eso. El día de hoy conmemoramos 49 años de vida institucional y para ello hemos cambiado el paradigma de una salud curativa, de una salud netamente de revisar enfermos, a una salud en donde promocionamos la misma y donde prevenimos enfermedades. Ahora hemos cambiado el modelo de atención, visitamos sus hogares, visitamos sus casas con nuestros equipos de atención integral de salud para determinar los riesgos, para determinar los determinantes sociales que existen en cada una de sus comunidades, en cada uno de sus barrios, en cada uno de sus poblaciones. Eso es importante para nosotros poder trabajar de manera articulada, haber cambiado todo el sentido de ser una salud únicamente entregada a la economía y que ahora más bien damos una salud gratuita, equitativa, con igualdad para todos y cada uno de las personas que nos visitan. Asimismo, nuestra intención es dar la mayor cobertura a toda la población de Girón, a toda la población de San Fernando, a toda la población de Santa Isabel y también de nuestro hermano Cantón Pucará. Ya se ha constatado y son ustedes testigos, y espero que lo sean en los próximos días, visitando nuestro hospital de Girón, visitando nuestra unidad anidada. Allí se ha hecho una inversión reciente que sobrepasa los $192.000. Asimismo, hemos dotado al hospital José Félix Valdivieso con una cantidad superior a los $200.000, asimismo, en lo que es equipamiento, en lo que es insumos, en lo que es medicamentos. Al conmemorarse hoy el año 49 de institucionalidad del Ministerio de Salud Pública, el distrito ha organizado esta feria, de la cual queremos que todos ustedes sean partícipes, ¿no? Toda la ciudadanía, y conozcan nuestra cartera de servicios. Es importante indicarles también que vivimos una revolución sanitaria, en la cual hemos partido de varios ejes y hemos ido efectuando varios cambios, ajustándonos a las necesidades de la ciudadanía y de la población. Y es importante que conozcamos que no solo depende del Ministerio de Salud Pública la salud de todos y cada uno de los ciudadanos, sino también es un trabajo articulado interinstitucional en donde dependemos también de un trabajo coordinado con instituciones, con otras instituciones. Aprovecho esta oportunidad también para hacer un llamado a todos ustedes para que conformemos los comités locales de salud, que son los espacios de participación ciudadana. La farmacia de turno para esta
semana le corresponde a Full Farm, ubicado en la calle García Moreno y avenida Girón Pasaje. Número telefónico 2276-515. Vamos a un espacio publicitario y regresamos enseguida. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. La Defensoría del Pueblo ha solicitado a la Municipalidad un espacio para que atiendan en forma gratuita a dos profesionales del derecho. El Consejo de Girón conoció este particular y aprobó que se efectúe y que se adecue y facilite el espacio donde funcionaba el registro civil en la calle Calderón y Antonio Flor. Hay un oficio de la Defensoría del Pueblo en la que solicita un espacio para que todos los abogados que cumplan la función de defensores públicos, que desde aquí atienden a Nabón, San Fernando, entonces, al menos yo veo una cosa muy importante. Estas personas que son abogados de la Defensoría del Pueblo van a cumplir una función importante, que es a todos los atropellos en los derechos, en toda situación, van a ser abogados gratuitos para la población. Ustedes conocen del antiguo registro civil, no está en uso, son como 3 o 4 oficinas que se pueden armar. Igual hay la solicitud de otros servicios más, pero en todo caso, ponemos a consideración de ustedes. Son 2 abogados que van a entrar en atención gratuitos a la población. Deberíamos proceder incluso con una resolución, ¿no?, de que si bien de lo que conozco el inmueble está en bastantes condiciones aceptables, la segunda planta sobre todo, de todas maneras me parece que algún pequeño trabajo que sí amerita, de tal manera que mi pedido es de que más bien haciendo cualquier esfuerzo en la parte económica, se pongan a punto las oficinas del ex registro civil. Sabemos que es un beneficio para la comunidad en su gran mayoría. Entendemos que no todos los casos se van a tratar, pero sí casos comunes que se dan en nuestro cantón. Y eso es lo importante, porque muchas de las personas que acuden a esto, pues quizás carecen de un recurso, y eso sería
una ayuda muy grande para dar solución a algunos inconvenientes que no faltan, ¿no?, dentro de la sociedad. Apoyo la moción que si podemos realmente ayudarles con el acondicionamiento del local, pues sería bueno. Sabemos que el servicio que nos vienen a dar es gratuito, eso le hará bastante bien a la sociedad. Entonces daríamos esa respuesta favorable, lo más urgente. Y si tienen que redactarse realmente un comodato, pues, un año, dos años, tres años, yo no sé qué plazo va a dar, pero no pueden llegar porque sí o no. Y les recordamos que este viernes 24 de junio a las 15 horas es la inauguración o la puesta al servicio de la comunidad del vehículo, nuevo vehículo de los bomberos Girón, a partir de las 3 de la tarde en la estación de bomberos. Y también en el salón de bomberos ese mismo día 24, día viernes, a partir de las 19 horas, 7 de la noche, estaremos realizando la presentación de la revista Girón 360 grados, tercera edición, que en esta ocasión tiene artículos como los otros también de mucho interés, como uno de los excombatientes de 1941, un gironense. También hay un artículo sobre la fábrica de colas que existió hace décadas aquí en el cantón Girón. Otro de los artículos también que hace referencia es precisamente hacia el cantón Girón, que pretendió ser cantón incluso mucho antes de lo que oficialmente se lo declaró hace 192 años. Girón ya nos proclamamos cantón 2 años antes que el resto de los cantones. Artículos de este interés y también un crucigrama muy didáctico para niños y personas adultas también. Entonces la invitación está hecha para todas las personas a acudir a las 7 de la noche al Salón de los Bomberos, hasta que se llene el salón. De allí, lamentablemente, ya no podremos recibir a más. Esta transmisión será en vivo por Girón TV y achiras.net.es, entonces tendrán que ver a través de la pantalla. Tendremos artistas de trayectoria, artistas gironenses, descendientes también de gironenses. Tendremos un dúo de guitarra y charango, a una pianista, un trompetista y un cantante. Así es que tenemos una programación muy especial para conmemorar los 192 años de cantonización de Girón. Invitados a sintonizarnos e invitados también a acudir. No se han cruzado ninguna invitación personal, así es que está hecho la invitación solamente a través del medio, por si acaso alguien diga que no me han pasado invitación. No hay invitaciones personales, no hay presupuesto para aquello. Pero todos cordialmente los esperamos el día viernes a partir de las 7 de la noche en la estación de bomberos para la presentación de esta revista. Así es, Eloy. Bueno, todos cordialmente invitados al rescate cultural de lo que es Girón. Entonces, no lo pueden perder el día viernes a partir de las 19 horas. Con esto, Eloy, hemos llegado ya a la parte final. Gracias a quienes están siempre en sintonía con nosotros, también a través de redes sociales. Esta información también la pueden revisar en el portal de achiras.net. Eloy, hasta la próxima semana con nosotros. Que tengan una muy buena noche. Gracias, amigas. Gracias, amigos, por la sintonía. Nos vemos el día viernes.